experiencias desde el mundo de emprendimiento. Y pues cuando hablamos del mundo de emprendimiento, pues pensé enseguida en Vicente Nebot, en Daniel Escrig, que son compañeros de batallas de toda la vida, compañeros de objetivos de cara al mundo del emprendimiento. Y ellos pues pertenecen a una asociación que no sé si la conocéis. ¿Conocéis SECOT? SECOT es una asociación que se trata de personas que durante su vida laboral han sido directores de banco, directores generales de banco, han sido directores de grandes empresas a nivel de producción, hay informáticos que pues han llegado a un momento de su jubilación y están haciendo una labor social importante de colaborar de una forma altruista con el mundo emprendedor. Y como son personas que, pues como tú, ¿no?, digamos que no tienen bastantes, también están trabajando el tema del mundo social. Y precisamente ayer estábamos intentando fichar a una persona, ¿no?, para que vinicarlo, sí, vinicarlo, y le comentaba de que pues hay muchas personas que tenemos una edad y que tenemos un bagaje que podemos enseñar cosas, pero que hay que coger una formación adicional para poder enseñar bien y unas metodologías que sean las que realmente funcionen, ¿no? Y esto es lo que están haciendo las personas de SECOT continuamente. Están volviéndose a preparar y han hecho un máster, no, 3, 4, 5, digamos, están continuamente formándose y por una parte con todo el tema de ayuda social. Digamos, están colaborando de una forma. Ellos dicen que colaboren, digo que lideran todo un planteamiento social que se está haciendo desde la Universidad UGI. Digamos, son ellos los que están haciendo toda la mentorización con aquellas personas que de unos programas sociales que se hacen desde SPYTEC y desde otros organismos de la UGI. Entonces, pensamos que era Vicente era la persona ideal para poder plantear, además de discapacidad, además de empresa, plantear pues ese emprendimiento. Sin nada más, los dejo con Vicente. Así, ya, con uno tienes suficiente, ¿no? Muy bien. Gracias, Agustín. Bueno, yo después de tu interesante presentación, esto es un poco. Al final has hablado de la palabra emprendimiento, ¿no? Pero encantado de haberte conocido y de haber oído también a Idoia, que no la veo por ahí ahora. Bueno. A ver, Agustín ya me ha presentado. He presentado a la organización a la cual pertenezco, ¿no? Y ahí detrás está mi compañero Daniel. Como él ha dicho, nosotros somos jubilados, pero somos jubilados en activo, ¿eh? Desinteresadamente, pues SECOT acoge, lo crearon las cámaras de comercio y el círculo de empresarios hace 30 años, o sea que ya era una historia. Y precisamente fue una idea de unas cuantas personas de decir, oye, los directivos de empresas, gente de cierta formación y tal, que tiene un bagaje de vida y tal, que eso se quede ahí, que se pierda, pues bueno, pues nosotros que tenemos ganas de trabajar, de queremos tener la mente activa, pues entonces estamos ahí y estamos encantados. Y encantados de ayudar a los demás, porque la mayor satisfacción que creo que tiene cualquier persona es cuando ayuda, ¿no? Cuando ayuda a los hijos, cuando ayuda a los padres cuando se hacen mayores, ¿no? Yo creo que eso es algo impagable. Bueno, no voy a hablar mucho de SECOT, vamos a hablar de esto, porque si no nos perdemos y no. Bueno, Agustín, cuando en el mes de diciembre empezamos a hablar de que iba a organizar la otra jornada de Activen, pues comentó de poner, a diferencia del año anterior, pues hablar de discapacidad. Entonces, bueno, yo le dije que, bueno, que podíamos hacer alguna presentación, porque nosotros en 2017 habíamos hecho una comunicación al Congreso de Discapacidad y Emprendimiento que se hace en la UGI en Castellón, que precisamente hoy he recibido un correo para preparar el nuevo congreso, porque no es bianual, ¿vale? O sea que esto es pura casualidad. Muy bien. Bueno, pues como ya nos hemos presentado, vamos a ver esto si va. ¿Esto va para adelante? Pues no va. ¿Está desconectado?
Ah, este es el... Oh. Vale. Muy bien. Bueno, esto es de lo que vamos a hablar. Voy a hacer una pequeña introducción, luego voy a decir qué hacemos en SECOT con las personas con diversidad funcional. Esto lo aprendí en el Congreso de Discapacidad. Lo primero que hicieron la persona que presentaba al Congreso dijo, esta palabra, sin embargo, he recibido la convocatoria y vuelven a decir discapacidad, se ve que no acaba de calar, ¿no? Y entonces dijeron, aquí a partir de hoy se habla de diversidad funcional. Total, que yo cambié toda mi presentación y tal para hablar de diversidad funcional, pero al final es un tema que, bueno. Nuestra experiencia, algunos datos, casos de éxito y nuestras conclusiones. A ver, la introducción. Nosotros realmente cuando estamos ante una persona que tenga algún tipo de discapacidad y tal, pues no vemos la diferencia. Al final es una persona. O sea, a ver, que bueno, por los que estáis aquí y os veo, pues si hay un problema de acceso, pues bueno, pues sea un problema de acceso a la sede, pero la persona tal. Ahora, si hay una discapacidad de tipo intelectual, pues eso, desde el punto de vista del emprendimiento, desde lo que yo voy a hablar, pues habrá que tratarlo de otra manera, ¿no? Porque realmente el emprendedor cuando se pone en situación, o sea, una persona que en general, ahora hablo en general, que tenga una idea, ¿no? Y aquí tenemos a Paco que tuvo una idea, pues entonces le surgen, ¿y esto cómo lo hago? ¿Con quién me asesoro? ¿Por dónde tiro? No sé, Ayer, no sé si algunos de los que estáis aquí estabais ayer, se habló mucho por la tarde de emprendimiento y se habló, bueno, vinieron gente de la Cámara de OCE y tal, y se sacó el tema del informe GEM, donde unos, bueno, se apuntaba hace unos años que realmente hay muchos actores que estamos en el tema del emprendimiento, pero sin embargo, eso a la gente de la sociedad no llega, no cala. Aquí mismo he preguntado, ¿quién conoce SECOT? Pues no. O sea, realmente, ¿quién conoce OCI? La Cámara de Comercio, seguramente suena más. Bueno, pues todas las organizaciones, hay muchísimas organizaciones que están volcadas a ayudar al emprendimiento. O sea, pues esa imagen que hay ahí, pues hay muchas maneras de tal. Nosotros, como he dicho, lo que vemos es que emprender es un reto. Es un reto. Y emprender con discapacidad, con diversidad funcional, es igual de posible que otro. O sea, eso no hay una diferencia en ningún sentido. ¿Qué hacemos nosotros con las personas? A ver, aquí vamos a separar. Yo llevo, creo que 5 años en SECOT en Castellón. Estamos en la Universidad de Castellón, en la UGI. Estamos en el Parque Tecnológico y en los 5 años que yo estoy allí ha venido una persona discapacitada, no ha venido más, ¿vale? Entonces, bueno, oye, pues lo que hay, o sea, a mí no me han venido más, ¿vale? Pero nosotros actuamos a 2 niveles. Por un nivel, por una parte lo que hacemos es reunirnos con asociaciones y entidades. Por ejemplo, con Cáritas. Oye, pues el tema de empleo en Cáritas, cualquier persona que tenga una idea de negocio y no sé qué, me la envías. Y nosotros lo analizamos. A ver, las personas que han venido de Cáritas no tienen discapacidad. Pero bien, pero podría ser el caso, ¿no? La Cruz Roja, se lo hemos dicho, pero como tienen un departamento con personas que asesoran y tal, pues parece que no les hagamos falta, no sé, pero vamos, pero que nosotros vamos hablando con distintas asociaciones, entidades y organizaciones, con cualquiera, para, bueno, si nos necesitan, nosotros colaboramos, o sea, estamos a disposición de quien haga falta. Y entonces les ofrecemos, por una parte, sensibilizar. Sensibilizar significa ir a dar, no sé, si alguno de vosotros estáis en una asociación, pues ir a dar una charla de sensibilización.
Lo mismo que Ideo ya ha hablado antes de qué es lo que hay que hacer para contratarte, las ventajas que hay y tal, pues también decirle a la gente pues que a emprender se aprende y que nosotros podemos ayudarle con una metodología contrastada a que aprenda a emprender si es que tiene una idea de negocio, ¿vale? Entonces, sensibilizar, es una de las cosas que hacemos, sensibilizar para emprender a colectivos. Bueno, después a esas personas que pueden venir les acompañamos, que luego lo vemos, y también les mentorizamos, ¿vale? Otra cosa es que el propio colectivo desarrolle un programa de emprendimiento. Un programa de emprendimiento dice, oye, vamos a desarrollar un programa para emprendedores y que va a durar 4 meses y tal, ¿qué podéis hacer? Bueno, podemos dar la sesión de sensibilización, podemos dar algunas píldoras de lo que somos un poco más expertos, pero no nos dedicamos a dar formación de horas y horas y horas porque no es nuestra actividad. Nuestra actividad realmente es acompañar el proceso. No tenemos horas, que eso es lo que más vale. O sea, hay gente que viene y puede estar un año y medio con nosotros, como tenemos una empresa que va a lanzarse ahora, que es una empresa innovadora, socialmente responsable, que va a salir dentro de poco al mercado, y llevamos año y medio con ella, porque ha costado bastante, pero bueno, ahí estamos. Y en los programas estos que establece la empresa, donde hay personas que hacen la formación, ahí lo que hacemos es mentorizar, que es un tema fundamental. O sea, le acompañamos desde el principio hasta el final, en todo el proceso, ellos van a clases de formación y nosotros tenemos unas sesiones en paralelo donde vas viendo cómo va avanzando y cómo va desarrollando pues, su plan de marketing, el plan económico financiero, las ventas, lo que sea. ¿Vale? Eso es lo que hacemos con las asociaciones o con entidades o que podemos hacer. Vale, bueno, y con el emprendedor, cuando ya estamos con él, pues lo que hacemos es le ayudamos a validar la idea. Eso es la primera fase. Después, un tema fundamental, si la idea, porque vienes tú y me dices que quieres hacer un pues fabricar coches de Fórmula 1, pues que está claro que nos prendemos un café y aunque eso qué disparate es, ¿no? Tal. Pues bueno, en la medida que aquello tenga sentido, pues vamos a visualizar el modelo de negocio, vamos a ver si hay clientes para ello, vamos a establecer una serie de cosas, bueno, no voy a entrar en eso. Después le ayudamos a preparar el plan, una vez visualizado que efectivamente esto tiene sentido, el plan económico financiero, y acabamos montando, pues ayudándole a hacer el plan de empresa. Esos son los temas que podemos hacer o que hacemos, ¿vale? Nuestra experiencia. A ver, yo me he dicho en castellón, pero yo voy a hablar de SECOD en general. Porque nosotros somos una cosa pequeñita. En Barcelona creo que hay, en España somos como 1.300 socios, donde más está desarrollado, lógicamente, es en Madrid y en Barcelona. En Barcelona creo que hay como 400 y en Madrid también otros 400, o sea que, y allí tienen, bueno, la zona de Cataluña, mejor dicho. Entonces allí tienen, entonces a ver, esto como no me lo sé, para que no despistarme, me cojo la chuleta. A ver, aquí he puesto algunos de las entidades que tienen acuerdos de colaboración con SECOD en base a lo que he dicho antes, ¿vale? Entonces, algunas de ellas las conoceréis, tampoco las he puesto todas. La Fundación Capacis, esta es una fundación que está en Madrid y está en muchos más sitios, no sé si por aquí está, yo no la he encontrado, pero que atiende a jóvenes con discapacidad intelectual límite. Y ahí lo que se hace son, lo que he dicho antes, sensibilización, son jóvenes de 18 a 30 años, simplemente sensibilización. Después, si individualmente va alguno, pues entonces ya lo atienden. COCENFE Madrid tiene un acuerdo con FANMA, ¿no? Se llama así, FANMA en Madrid. Eso lo sabréis vosotros, ¿no?
Y ahí también es sensibilización. Tienen un programa de alumni y dan sesiones de sensibilización. Ah, bueno, que no lo he puesto. Vale. La Fundación Emplea. Ahí veis, estos tienen un programa de emprendimiento. Entonces, que dura 4 meses, son 15 sesiones, y entonces allí se les mentoriza y se les ayuda. Después tenemos un tema que es donde se gestiona a muchísima gente, es Cordivice. Estos son, bueno, no sé si se parece a Novaterra, no creo, porque son todas asociaciones, pero engloba a 30 y tantas asociaciones del Baix Llobregat, todas integradas. O sería un poco como COCENFE, que integra también a otras, a lo mejor más parecido a vosotros, en ese sentido. Entonces, y busca la inserción y la inserción en el puesto, en el tema del trabajo. Ahí lo que hace SECOT, o sea, seniors de SECOT, van allí y les dan un poco, pues les hacen preparación, que eso también se hace, pues les ayudan a preparar currículums, ¿vale? A simular entrevistas y tal, que eso es un tema que va muy bien para prepararse para cuando tenga que ir a trabajos. La Fundación Prevén. Esto es un tema muy, muy chulo, porque estos han entrado han conseguido un acuerdo con ESADE, o sea, de tal manera que ESADE se marcó hace unos años, creo que va, sí, desde 2015, dentro de su política de RSC, pues los cursos de ESADE son muy caros, pues hacer una parte que se fueran gratis. Y entonces llevan un acuerdo con la Fundación Prevén, seleccionan a personas y entonces le dan cursos de formación gratis todos los años a unos 15 emprendedores cada año, completamente gratis. Entonces, este es un tema que es un referente, porque resulta que cuando empezaron en 2015, pues, bueno, lo que hicieron fue, ellos daban la formación y SECOT daba alguna píldora y ya está. Y no se montó ninguna empresa. En 2016 se montaron, acabaron saliendo 2 empresas. Y eso que era SADE. Pero en 2017 lo que hicieron fue, desde el principio, y luego en las conclusiones insistiré en esto, pusieron a una persona de SECOT de mentor en cada uno de los proyectos, para que veáis la importancia que tiene el mentor. O sea, de tal manera que de los 15, 13 acabaron montando la empresa. Y el otro día, porque no está colgado en internet todavía, les llamé a SECOT allí a Barcelona y me dijeron que este año pasado, de los 15 proyectos, han montado 8 empresas. O sea, porque siguen con la metodología. Un mentor desde el inicio del proceso. Bueno, pues estos son algunos de temas de experiencia que tenemos SECOT con el mundo de la discapacidad. Los datos de la RETA, bueno, probablemente esto sepáis vosotros, pero esto está sacado de internet. No sé por qué yo he encontrado datos de 2017, pues el número de autónomos con discapacidad eran estos, y en el primer semestre del 2018 hay una nota por ahí que dice que se ha incrementado en 808 personas. No sé, yo es que he buscado datos porque creo que es importante hablar siempre de métricas de todos estos temas y de emprendimiento también. ¿Y esto es qué tal? Bueno, pues hay más autónomos, lo cual pues es positivo. Bueno, vamos ahora a comentar un poco los casos de éxito. Bueno, yo como en la agenda ya sabía que venía la Fundación Novaterra, pues no la he puesto porque ya les había oído en alguna otra conferencia, creo que fue en Castellón, no me acuerdo muy bien, o en Valencia, no, en Valencia, en un focus de
de la comunidad de la Generalitat Valenciana cuando organizaba con el CEI. Entonces, allí hará como 3 o 4 años vi una presentación vuestra y tal. Vamos a ver. Los casos estos de éxito no están asesorados por SECOD. O sea, a ver, he querido poner porque lo que yo he encontrado, pues como lo que he encontrado por aquí es para mí, o yo no he identificado más, es poco relevante, pues he querido poner cosas un poco relevantes, un poco pues para llamar un poco la atención de todos vosotros, ¿no? Bueno, Novaterra ya se ha presentado él y entonces podemos comentar algún otro. Esto, como podéis tener acceso, lo podéis cotillear. ¿Por qué me gusta poner casos de éxito en todo aquello que nosotros hacemos cuando vamos a algún foro o algo? Porque muchas veces hay personas inquietas que pueden tener esa inquietud de hacer algo y resulta que no tienen una idea qué hacer, pero tienen inquietudes. A lo mejor ven algo y se enciende la chispa, ¿no? Entonces, a ver, esta es una empresa que está en la comarca de Bilbao, cerca de Baracaldo, y lo que hace es reutilizar palets de madera y emplea, todas las personas que emplea son discapacitados. Esto es un poco como vosotros, pero he llegado al extremo. Todos los empleados son discapacitados, menos el fundador de la empresa. ¿Por qué? Porque quiso crear también una empresa social y dijo, yo quiero hacer esto. ¿Vale? Y entonces encontró un tema que entendía que podía tener mercado y que tal, y que fuera además para personas que venían del mundo de la inclusión, pues trabajar la madera y tal es un tema, todo lo que es manual, esto pues ayuda mucho, ¿no? Disjob. El nombre es muy cortito. Esto es un portal de empleo para discapacitados. Discapacitados, yo trabajo. ¿Vale? Es muy curioso. Estos son unos jóvenes que han creado un portal donde tú te puedes dar de alta. Entonces lo que hacen es, las empresas se dan de alta, las demandantes de empleo, y las personas que buscan empleo pues pueden acceder ahí y encontrar lo que hay. Los ponen en contacto. Es una cosa muy, muy, muy. Y además, informáticamente está muy bien. O sea que es que. La búsqueda se hace de forma muy ágil y muy fácil. Después os puedo comentar también Code Factory. Que este es muy curioso. Esto es una empresa de software que se dedica al desarrollo de productos diseñados para eliminar barreras de accesibilidad tecnológicas móviles para ciegos y deficientes. Entonces, este tiene más o menos el 30% de la plantilla, son discapacitados visuales que ayudan también un poco a la experiencia propia dentro de lo que es el objetivo de la empresa. Es un objetivo con un componente social y además que integra a personas que vienen del mundo de la discapacidad. Koiki. Este va un poco en la línea de lo que tú has dicho. ¿Lo conoces? ¿Los conoces tú? ¿Estáis con ellos? Vale. Es un tema de paquetería. Van andando o van en bici eléctrica o lo que sea. Y además, el tema es que no van cuando tú quieres, llamas tú y te lo llevan cuando tú quieres el paquete. Es un cambio de chip. Lo que pasa es que la empresa que los contrata tiene que ser consciente de lo que contrata, y esa es la labor de marketing ahí estratégico como empresa social y tal, ¿no? Me he imaginado que el tema que habías dicho era este. Bien. Y por último he puesto ahí la Fageda de Olot,
que creo que este es el que más podéis conocer todos, porque este ha salido en la televisión más de una vez. ¿Cómo se llama este? El llamado folloneros, que no me sale perdonar, ¿cómo lo llaman a este? Cristóbal Colón. Bueno, el dueño es Cristóbal Colón, sí. No sé si es descendiente, no, pero me refiero al del programa este de la tele, que el otro día entrevistó a Maduro y tal. Del de Salvados. Él salió ya hace tiempo en la televisión, hizo un reportaje ahí y se fue él allí y tal. Bueno, esta es una empresa que, bueno, pues también ahí, como bien ha dicho Paco, una persona que se llama Cristóbal Colón, pues inició aquello diciendo, oye, yo quiero pues ayudar a gente del mundo de la inclusión, del mundo de la discapacidad, de gente que está muy mal, y se fue, bueno, buscó ahí en las afueras, me parece que era un monasterio, le dejaron un hangar y tal, y ahí desarrolló una actividad que empezó siendo pues un tema también de jardinería, con plantas y tal. Luego derivó que compraron vacas, empezaron a fabricar leche, la leche se la vendían a Nestlé, después empezaron a hacer pues quesos, después empezaron a hacer yogurts, y en yogurts es lo que están, o sea, es un referente. En Cataluña tú vas a la mayoría de los restaurantes y te van a sacar un yogur de la fachera. Entonces, bueno, y eso ya han derivado ya con mermeladas y tal, y siguen creciendo. Y todas las personas, todas vienen del mundo de la inclusión. Entonces, bueno, esto es un poco, pues, casos de éxito para que veáis que se están haciendo cosas y tal, ¿no? Bueno, ya pues para finalizar, nuestras conclusiones desde el punto de vista del emprendimiento es que se puede y se debe facilitar la normalización social de las personas con discapacidad. Y además que las administraciones, todas las administraciones deberían de ayudar. Yo no sé hasta qué punto hay ayudas, luego lo comentamos en todo caso, para los emprendedores, porque las otras, con la LISM y todo eso, ya me lo conocía, pero aquí no sé si hay muchas ayudas distintas a las de los emprendedores en general. Y bueno, esto es un poco lo mismo, o sea, que al final se trata de que se entreguen las personas con discapacidad, con diversidad funcional, y favorecer que se desarrollen proyectos innovadores. Establecerse como autónomos a través de emprendimientos empresariales propios es una vía de inclusión laboral que está creciendo, por los datos que a nosotros nos comentan en SECOT. Y por último, para que el emprendimiento sea exitoso, pues lo que he comentado antes, no solo se trata de tener una formación que si no se tiene hay que adquirirla, sino que es muy conveniente que la asesoría esté mentorizada desde el inicio del proceso de emprendimiento hasta el final. Bueno, pues esto es un poco. Ya, muchas gracias. Nosotros estamos en la última.